Jaime Ordiales, lo no echaron. Ha ido muy mal a Jaime Ordiales. Primero en Cruz Azul, después en la Selección Mexicana. Era de gente de John De Luisa, tenía que haberse hecho un lado antes. Y bueno, viene Jorge Davino en su lugar, ¿sabías eso? No, Duilio. Duilo, Duilio. 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 Jorge Davino era el papá, ¿no? Eh, hijo era el papá. Hijo sí. del famoso Jorge Davino. Tarzán Davino. Que sí. era un gran jugador, el Tarzán Davino. Bueno, Jaime Ordiales no era del grupo de Ares de Parga, por supuesto. Estaba ahí. Pero nadie le hacía caso, ya puedo años Finalmente, como era gente de John de Luisa, yo creo que él tenía que haber sido, es inteligente, haber dado un paso cuando se fue John de Sí, yo. el problema José, pues, yo le he a alguien me dijo que el tema aquí es que, que él siente que Ares de Parga llegó para hacer el trabajo que él hace. Entonces, no, que no tiene caso que esté ahí, porque él tenía la última decisión. Que, que no creo que Ares de Parga haga el trabajo. No, de acuerdo. Yo creo que no es, no es capaz, pero dice, yo tenía la última decisión sobre temas de selección mexicana. Oh. Eh, y ahora no la tengo, la tiene Ares de Parga. Así está organizado nuestro fútbol, Roberto. pero no es si la tenía Jaime Ordiales, ¿no? que es buen elemento, que tiene mucha experiencia, pero yo no sé qué... Se llevaba bien con Martino, de lo que alcanzamos a percibir, sí, pero qué bien. tanta retroalimentación había, qué tanta injerencia... No ¿Podía Jaime Ordiales o no decidir si seguía Martino o quién venía? Yo creo que esa decisión se tomaba más arriba, ¿no? Desde Luisa hacia arriba. A, a ver qué pasa con Duilio Davino. Duilio, ¿Trabajó bien en Monterrey, Duilio, no? Creo que sí. Trabajó bien. Es muy callado, muy serio, Duilio. Sí, de perfil bajo. Perfil bajo. Pero creo que trabajó bien. Ahí con González Ornelas ya cambió la directiva de Monterrey, ¿no? Con, con eh, la y José Antonio Noriega, sí. Proyecto muy ambicioso que por lo pronto empezó con este, con este con este liderato. Filisola. Filisola. Duilio perfil ideal, sí. No creo que tome muchas decisiones tampoco Duilio. Ares de Parga es muy, muy complicado, ¿sí o no? Bueno, yo tengo el gusto de conocerlo a Rodrigo en Pumas. Y bueno, hace un trabajo Deportivamente no, no le he visto trabajar en cuanto al tema deportivo. Es más administrador. Por, eh. Sí, sí, porque en Pumas hizo ese trabajo de apoyo realmente no, no se veía cuál era su función. Se metió mucho dinero a la cantera en Pumas, es tú, muy bonita eh, la cantera de Pumas. Tengo buena relación con él y, y aparte no estaba integrado en, sí, ese sí, caso, sí, sí. Y, me, en mi cuerpo técnico ni tampoco en la directiva, sino que era un apoyo bueno y se notaba, se notaba ahí su, su lealtad y su fidelidad, ¿no? Pero, lo que pasa es que estoy viendo lo del puesto ese de director deportivo de selección nacional es un puesto que si. Volátil. Si, volátil, yo, ya, volátil. si yo ya he estado sentado en la silla eléctrica, que es estar ahí de director <laughs> técnico de la selección mexicana. Ese puesto, ¿para qué es? Porque han estado Gerardo Torrado y en qué. Y antes me en qué influyó, Cantú, ¿En qué influyó Torrado, para, para con y ahora Martino Jaime. y luego Jaime. Jaime, ¿qué pasó? ¿Qué, Casi ni, lo, ni lo pelaban, no le hicieron caso. Y sí. ahora dicen que Duilio. O sea, no tenía injerencia y ahora llega Duilio. El problema es aquí pero, que hay un proyecto y no, no conocemos si hay un proyecto pero, de selección mexicana. a tres años del Mundial apenas no vas tu director. No, no, contigo. no. Por eso, José Ramón, pero si tú tienes que basarte en un proyecto y en ese proyecto adherirle a las personas adecuadas. Ahora aquí, el cambio grande fue que se creó una comisión de dueños de equipos. Encabezada por. A Mauri, Vergara, Aguari, a Mauri Vergara Jorge Alberto Hank y el señor Tinajero Jorge Hank Tinajero que en mi caso el harán poco conocimiento que ninguno, futbolístico que poco. ninguno de ellos podemos decir que tiene Administ un gran conocimiento futbolístico claro, directivo administrador, económico quizá el que más político. conocimiento tenga es Iraragori, quizá Sí, puede ser Se mete y luego más. nombran a Ares de Parga que tampoco tiene conocimiento tampoco, futbolístico tampoco tampoco y ahora viene Duilio Davino ¿no? que aparentemente pero fíjense Ares que... de Parga tuvo la visión de encontrar a Lidín sí, él fue el que lo encontró Sí, de acuerdo. Y lo llevó a primer equipo de Pumas. Ahora, José Ramón, aquí el problema es que eh, ¿a quién le rinden cuentas? Es decir, el, el, el camino para rendir cuentas es muy largo. Davino le rinde cuentas a Ares de Parga. Ares de Parga Ares le rinde, rinde cuentas cuenta a, a los dueños de equipos. El presidente de Federación no va a aparecer absolutamente en esta ecuación, supongo yo. Pero en mayo lo nombran, ¿no? Sí, 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 pero no va, no va a tener injerencia en selecciones mexicanas. Él va al negocio. Juan Carlos Rodríguez va al negocio. Pero sí la tenía John de Luisa o no. La tenía de Luisa, ahora hay un John cambio John de Luisa en sí, sentido. sí la tenía. John bueno. de Luisa se metía en el aspecto deportivo. Es sí, más, claro. John de Luisa hubo un momento que estuvo a punto de despedir a, a Martino. Y alguien lo detuvo. No. no. Está bien. Cuando Martino se fue con la pandemia, regresó y la selección se empezó a mover hacia abajo. ¿Y John de Luisa va a dejar el cargo? ¿Y quién va a entrar? John de Luisa se va a Conjacar. ¿Trabajo de para el Mundial? Trabajando para el Mundial. ¿no? Trabajo para el Mundial y trabajo para tratar de convencer a CONCACAF, eso sí hay que apuntarlo. Ya, según tengo entendido, hubo un acercamiento de Jesús Martínez, que mañana va a estar con nosotros, y también de Emilio Azcarra, con la gente de la Comebol, con el señor Domínguez, presidente de la ¿Para revivir la Copa América? Para regresar a la Copa América y regresar a Copa Libertadores. Eso, eso ya es, está. Esa sí es una buena ya noticia. Ya está el, Menos el, mal. el, 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 el eh, pulgar arriba de la Comebol. Pero falta negociar con CONCACAF. Oh, 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 oh. O sea, con la Liga, la Liga con Americana CACAF de Fútbol. Y CONCACAF te lo con permita, CACAF, ¿no? Lo Porque CONCACAF tiene su torneo, Liga de Campeones de la CONCACAF. CONCACAF tiene su torneo que es Copa Oro. Entonces tienes que negociar con ellos, ofrecerles algo. En algún momento. Bueno, pues <laughs> podían dividirse: que dos equipos fueran a la Libertadores mexicanos y los otros dos o tres y fueran a la CONCACAF, ¿no? urge revivir eso de, de sí, claro. Copa Libertadores, Copa América, pero es obvio que los que siguen manejando el fútbol son esos cuatro o cinco, ¿no? Sí, sí, y, sí, y, sí. y con Televisa y no con una fuerza tremenda, ya ni siquiera le despistan con eso de que quién viene de presidente, ¿no? Ni siquiera hay empacho alguno en, en, en despistarle, ¿no? Es, es Juan Carlos Rodríguez, hombre de Televisa, como lo fue con Peán, como lo fue decio de de John, María, de Luisa, decio John de Televisa, de muchos. Sí, el último, el último que no venía de Televisa fue Alberto de la Torre, ¿no? Que dirigió aquel proceso. Que de... duró de milagro, ¿eh? Pero de no milagro, venía, duró. Ver, no venía de Televisa, pero sí venía condicionado por Televisa. Claro. Manejado eh, por Televisa. En las confederaciones por poco lo quitan. Sí. Cuando salen positivos Carmona y... Galindo. Galindo. Pero Oye, tenía un enemigo, perdón, Guillermo Cañedo, ¿no? Que Cañedo lo presionaba por, Cañedo por chico. FIFA, sí. Pero sí. es una asociación civil, ¿no? Sí. Entonces... Tiene, tiene dueño. Y el dueño pues, es Emilio. Bueno, entonces, en, Emilio es el dueño una, de, de una, América. De, 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 sí, por eso. Y pero, ahora está rodeado de varios dueños. Entonces, eh, negocia para convencer a los demás equipos para que voten siempre a favor de él y con lo que él decida. Porque yo creo que tendrá ahí un. Tiene un, mucho un peso. Porcentaje tiene peso. Y tiene, tiene influencia, influencia. en cuanto al tema tiene de Tiene peso. Él está dedicado a la América, Emilio. Y a reconstruir el Estadio Azteca. Es su. Pero que el juguete sigue funcionando ah, claro. a beneficio el, el negocio, y negocio. A, a intereses de él. O sea, el juguete, del, dueño del juguete. De la empresa. Que el, bueno, es el socio, dueño del juguete. Sigue siendo él. No, oye, el, bueno. el negocio funciona. Ese es el problema. O sea, un fracaso en lo deportivo en el, la Copa del Mundo pero el negocio sigue funcionando yo todas las medidas sigo viéndolas en función de cómo le hago para que prevalezca el negocio no es cómo le hago para que el fútbol sea mejor y por lo tanto también el, el negocio a largo plazo ¿no? claro. el negocio en el corto plazo está garantizado cómo le hago para protegerlo y las medidas se están tomando en ese sentido nada más bueno, no y la recorde, decisión no que recorde. se toma con Juan Carlos Rodríguez es una decisión también económica no es una decisión deportiva es decir es un ejecutivo Ahora, eso falta es la... David Hugo es la tercera vez que un país es sede de un mundial de fútbol. Tercera ocasión, México. Sí, sí, 70, claro. 86 y ahora en, 2026. En eso, Con en, pocos partidos, pero es sede de un mundial. José Ramón, en ese aspecto funciona México de, extraordinariamente bien. Se filtra a niveles sociales, a niveles ¿Cómo? políticos. A de la nivel, FIFA. Por eso, a nivel. No, social, pero no es México, no se A concluye. nivel no, México, político, este a este nivel levi. económico. Televisa la que ha traído a los y todo eso. Y sigue ahora, siendo. Eh. Pero lo que falta ahí es tener a gente que sepa, o los que sabemos de fútbol, que estemos en puestos importantes dentro de ese organigrama y que seamos los quién? que tomemos las quién? decisiones. ¿Quién podría, Pero, ¿Eh? ¿Quién podría estar ahí? No, muchos de los que estamos aquí, no sé, hasta el mismo Roberto, si se ¿Por qué no los llaman? ¿Por qué no los llaman? Pues porque tal vez vamos en una línea diferente a la que van ellos. O sea, nosotros vamos en lo que sentimos, queremos, deseamos. ¿En plan sano, en plan desinteresado? Porque podrían no llamar vamos a, a... exjugadores del América, indudablemente. No, ¿Para pero... qué, José Ramón? Para que dieran un punto de vista. ¿Pero por qué jugadores del América? Blanco? Porque no. pertenece a Emilio Escarga la... Ah, sí, no, pero, América, eh. pero las decisiones justamente pues, tienen que ser deportivas, no tienen que ser administrativas ni económicas, hay que decir necesitamos estar en la Copa Libertadores, necesitamos estar en la Copa América, necesitamos estar en la Copa Sudamericana, eh, necesitamos tener embajadores, embajadores del fútbol mexicano a nivel internacional. No los tienen, como, no los tienen. No los tienen, y nos tienen a nosotros ahí, y, y Rafa Márquez puede tener un puesto muy importante eh, eh, dentro de la federación, dentro de la liga, o de embaja, embajadores, nos pueden utilizar tanto a bueno, Rafa está, como a mí. Está embajador con el Barcelona, Barcelona. Eh. Ya lo saben. Yo del Real Madrid, José Ramón. Pero aquí en México no nos sacan provecho a los que hemos destacado a nivel nacional e internacional. Y nos pueden sacar provecho. No quieren sacar provecho, lo quieren todo para ellos. Si no, creo que no lo están haciendo bien en ese aspecto. No han equilibrado la parte deportiva con el negocio, lamentablemente, como bien lo decía Roberto. Siguen dándole preferencia al negocio. Totalmente. Pero tienen que entender que el negocio va a ser mejor si el fútbol mexicano es mejor. Es una ecuación muy simple, no hay sí. que ser un demasiado inteligente para saber si tu producto crece, todavía el negocio puede ser mucho mejor. Y sobre todo ahora que se juega en un país tan poderoso como Estados Unidos, ¿no? que, económicamente. Sí, que, que le entiendas al juego y al negocio también. Y yo no creo que hayas tenido que jugar para eso. Sí te avala el hecho de haber tenido una trayectoria brillante, pero que sepas de lo que se trata el juego, que sepas de lo que se trata el negocio y sepas balancear ambos rubros. Están los casos muy claros actualmente de Alejandro Irarragorri y Jesús Martínez saben de fútbol, saben asesorarse, ¿Saben, saben de proyectos, saben de la maduración del futbolista, de la conformación de buenos planteles y saben del negocio también. No, no creo que pierda lana ninguno de los dos, ¿no? No, no, no hay más gente como Jesús Martínez, como Alejandro y Aragorri, de preferencia que se hablen entre ellos también, que mejor la bueno, relación. ahí Han. viene creciendo entre ellos, Carlos Han. Eh, eh, ese, ¿No? eh, ese perfil creo que sí, ¿Sí serviría para, para ¿Jorge proyectos... a ah, Jorge Alberto. Eh, eh, ah, no, pero, Jorge. Ese, pero ese perfil sí, mucho. Ser, serviría para Jorge proyectos Alberto. más claros de, de, de la selección mexicana en particular, como proyecto, y del fútbol mexicano en general. Ahora José Ramón te dice Jorge Alberto Hank? con todo respeto, va a pagar doble multa. Mira cómo están sus equipos. Bueno, el Tijuana, Tijuana el sí, y las no, de inversión, de, el querétaro lo, lo heredó, no, 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 pero por eso. Pero el tema de Tijuana es que ha desbaratado, con todo respeto, pero ha tomado malas decisiones y mira cómo está el querétaro, de ser una plaza muy buena que llegó a un campeonato, llegó a tener lideratos en el fútbol es mexicano. Es injusto el castigo que le hicieron al querétaro. ¿eh? Ah, bueno. Debería estar en la pagar una San multa San es terrible. Ahora, Debería lo, estar en lugares santos que no merecía. Lo que sí pasar. me parece el es que hay... querido Irraror, no merecía pasar. Santos. Lo que sí me parece es que hay una voluntad. Yo siento que esta vez hay una voluntad para cambiar. Ojalá no me crees? equivoque. ¿Tú crees? ¿Tú crees? Ojalá no me equivoque. Pero este hecho de Copa Libertadores, de Copa América, la Copa América ya la había dictado, como con Sí, Y sí, sí, había sí, dicho, sí. en 2024 se juega la Copa América, pero, con equipos de Concacaf y equipos. Pero de Jesús Martínez World. está empujando a volver a Libertadores. A eso ya con mucha equipos, fuerza por equipos, sí, claro. correcto. Y obviamente tuvieron que. Atraer a un tipo con la influencia de Emilio Azcárraga para decirle, vamos, este es el camino, hay que hacerlo, ayúdanos. Está bien. O sea, en ese ojalá se haga. Ojalá, ¿no? Es necesario, José Ramón. No sé ojalá si se haga en este año, será pues el año próximo. Ahora, yo a veces también me decepciono mucho a Alejandra de la Vega, la presidenta, la dueña del equipo de Le ha ido mal, le ha ido mal. Sí, pero no lo hice el otro día, hay que acabar con la multa. Que no haya descenso y que no haya multa. Es decir, ya va tras sí. lo que había dicho. Ricardo Salinas sí, otra vez, volteando a ver más a la MLS que a las grandes ligas, ¿no? Tratando de copiar el esquema cuando hay, hay circunstancias muy, muy distintas. Hay que ¿no? copiar lo bueno, no lo malo. Sí, o lo malo que afecta y que no desarrolla el equipo. Esta chica... No, señora, señora. Señora. Está casada con un y petrolero. Tiene mucho dinero, pero no ha hecho de jugar es una plaza ganadora. No, 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 no. no. Y ha probado con diferentes fórmulas y no ha podido. Pero mira lo de Mazatlán, qué vergüenza.